Miss, muy interesante y todo, pero ya vámonos, ¿no? Ay, Miss, por favor. ¿Cómo? ¿Va empezando la clase? ¿Es neta? ¿Es en serio? ¡Ay, qué raro! Bueno, 5 minutos y ya, ¿verdad? Ok. Listo, Miss, vámonos. ¿Cómo? ¿No han pasado 5 minutos? Ay, es que se me pasa súper rápido el tiempo con su clase. O sea, me gusta tanto. Qué bueno, ya vámonos, ¿no? Ay, Miss, por favor. O sea, Miss, de que ya todos nos queremos ir, ¿verdad? ¿Verdad? Ay. Ya vámonos. ¡Ay! ¿Escuchó eso? Otros también se quieren ir. Se escuchó como que una cantidad muy grande de compañeros que también se quieren ir. ¡Qué cobardes, eh! Pero bueno, vámonos, Miss, porfa. No decimos nada. Ándele. Es que, o sea, vea. ¿Ve esto? Ya no responde mi mano. Está cansada de escribir. Ay, Miss, vámonos ya, porfa. Tenemos que desayunar algo rico. Por fin. No decimos nada. ¿Sí? Ok, gracias, Miss. Vámonos. Ay, ya vámonos. Amiga, no me hagas mucho caso. Pero creo que te está viendo tu crush, amiga. ¿Qué? ¿Que no te está viendo a ti? Entonces, ¿a mí? ¡Ay, ay, amiga! ¡Ay, ay! ¡Ay, no, cómo crees! A mí me está viendo. ¡Ay, sí, es a mi amiga! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, a ver, amiga, relájate! A ver, a ver, a ver, a ver. Recuerda, ¿qué dijimos? Si no te lo quedabas tú, me lo quedaba yo. ¿Cuál es tu enojo? No lo puedes culpar por tener buenos gustos. O sea, tipo, sabe quién tiene la calidad aquí. Ay, digo, sin ofender, obviamente, amiga. ¡Ay! ¡Ay, amiga! ¡Ay, no te enojes! No lo estoy viendo. Solo estamos jugueteando con las miradas. Ay, amiga, como que finge que me estás diciendo algo gracioso para no verme como toda una tonta. ¿Qué? ¿Que así me veo? Ay, a ver, qué grosera, ¿eh? Qué grosera, o sea, te da envidia porque a mí. Oye, ¿qué clase nos toca? ¿Español? Ok, amiga, ¿me puedes regresar mi cuaderno que te presté, porfa, de español? ¿Cómo? ¿Es neta? ¿Otra vez se te olvidó? O sea, neta, amiga, ¿qué onda? O sea, neta, no puedo. Ya llevas semanas con mi cuaderno y no es posible que no puedas terminar de completar tus apuntes. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Cuéntame. Ay, no, 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 no me digas que yo soy la mala onda porque fui tan buena onda que no me importó que yo me atrasara aquí con los apuntes con tal de que tú los tuvieras. O sea, neta, eso es lo último que me podrías decir, ¿ok? Así que, neta, ya dámelo. O sea, ¿cuántos meses, cuántos años quieres tenerlo? O sea, ¿hasta que nos graduemos? ¿O ya para qué? No, no, no. Escuchen bien todos. Gracias a nuestra compañera queridísima y olvidadiza, no voy a volver a prestar ningún apunte ni ningún cuaderno, ¿ok? Sorry, agradézcanle a ella, oigan. No, con la pena. Miss, disculpe, ¿qué podríamos hacer para que yo pueda recuperar mi cuaderno de español? ¿Cómo? Ok, hablar a sus papás. Lo siento, fue. Amiga, o sea, ¿ya viste cómo se le está resbalando a mi novio? Y el otro no hace nada. Ay, no, amiga, de que estoy a 2 de decirle algo, te juro, ¿eh? ¿Qué, no me crees? Chécate esto. Diana, ¿puedes venir tantito, porfa? Sí, nena, no te quito más de 5 minutos. Sí, ven. Oh. Hola, oye, creo que me acabo de percatar que es un poquito despistada, porque creo que eres la única que no se ha enterado que ando con Enrique. Sí, justo con el que te tocó trabajar en el equipo. Exacto. Entonces, porfa, quiero que te alejes, ¿no? Un poco. Es que te veo que casi estás trepada arriba de él, ¿no? Entonces te ves mal, digo. Desde aquí se ve todo y te ves muy, muy, muy mal, ¿ok? ¿Cómo? Sí, o sea, tú puedes trabajar desde tu banca y él desde la suya. No tienen por qué estar casi abrazados, ¿ok? Porfa, ¿cómo que es tu amigo y no lo piensas dejar? Wow, olvidaba que eres de lento aprendizaje. Ok, voy a empezar de nuevo. O te quitas o voy yo y te quito, ¿ok? Porque es mi novio. ¿Ha sido más claro? Ah, ok, ya entendiste. Ok, bye. Amor, ¿vienes porfa tantito? Sí, gracias, bye. Oye, ¿por qué estás ahí? Disculpa, ¿soy o me parezco? Perdona, es que no estoy entendiendo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no están hablando de mí? Obviamente están hablando de mí. Si hasta acá estoy escuchando mi nombre. Ay, a ver, relájate, ¿ok? Si no es porque estás hablando en plena clase, ni siquiera me doy cuenta de tu insignificante existencia, ¿ok? Así que bájale 2 a tu ego, ¿ok? Miss, disculpe, ¿las podría sacar? Es que tipo, no me dejan poner atención, solo se la pasan hablando de mí. O sea, qué incómodo es, ¿sabes? Obviamente están hablando de mí, o sea, ¿verdad que sí, amiga? Exacto. No, amiga, tranquila, yo puedo. Sí. ¿Perdón? ¿Escuchaste lo que dijo? Que me calle el hocico. Ay, no, neta, qué vulgar. Qué gente tan más vulgar, ¿eh? A ver, es boca, ¿ok? Hocico lo tienen los perros. Y yo no soy un perro. Así que relájate tú, cállate tú y salte del salón, ¿ok? Gracias. Sáquelas mis. Bye. Ay, qué horror, güey.
Ay, con permiso, Emi, sí soy yo sé que no pertenezco a este grupo. Nada más quiero que me permita tantito a mi amiga Regina, porfa. Es rapidísimo, se lo juro. Ay, Miss, por favor, usted es súper linda. Ay, ándele, ¿sí? Ay, Miss, obviamente, es urgente. ¿Sí? Ay, gracias. Amiga, ven, por favor, corre, corre, rápido. Haz como que te estoy pidiendo un... un cuaderno como que te presté, ¿ok? Amiga, busca bien en tu mochila. ¿Cómo que no está mi cuaderno? ¿Cómo la ve? Oye, ¿vas a ir a la fiesta de hoy saliendo? ¿Cómo que no? A ver, güey, obviamente voy a ir yo, o sea, tú tienes que ir, o sea, no es como que te esté preguntando, ¿ok? Amiga, te llevo a tu casa, obvio, oh, ya sabes que siempre te llevo, por favor, vamos. Sí, busca bien, búscalo. Entonces, ¿qué? ¿Sí? Ay, te amo. Sí, obviamente paso por ti aquí al salón. Vale, sí, amiga, vuélvelo a buscar, o sea, me lo tienes que dar, sí, ya me voy, ay. Miss, tengo una duda sobre el examen. ¿Podría venir? Ay, a ver, relájese, Miss. Obviamente no quiero que me pase ninguna respuesta, ¿ok? Ya sabemos que siempre, casualmente, todos los exámenes a usted se le olvida todo, ¿ok? Así que podría venir. Gracias. Mire, mi duda es en la 1. En la 1 tenemos 4 opciones, que es A, B, C y D. Yo pienso que es la A, pero la B también como que me suena, ¿sabe cómo? Y la C, bueno, ni se diga, también podría ser. La D, la verdad, no me suena. ¿Qué opina? ¿Qué? ¿Que lea bien? O sea, ¿cómo? ¿Eso significa que es la D? ¡Ay! Ok, pondré la D. ¿Cómo? No. ¡Ay! ¡Me está confundiendo! A ver, si me va a decir, dígame bien la respuesta. ¿Cuál es? A ver, hagamos lo más interesante, ¿ok? Yo pondré la pluma aquí y usted me dice frío, 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 caliente, caliente, caliente. ¡Ay, Miss, por favor! A ver, ¿dónde caiga? ¿A? ¿B? ¿C? ¡Ay, Miss! ¡Qué grosera! Obviamente nadie se va a enterar, ¿ok? Pero bueno, nos vemos en la evaluación docente y ahí sí va a creer que yo le ayude, ¿verdad? Pero bueno, no me ayude. No, ya. ¿Qué pasó, Miss? ¿Que ya podemos desayunar? ¡Ay, Miss, qué bueno! Porque no sabe qué hambre tengo hoy, ¿eh? ¡Se lo juro! ¡Gracias, Miss! ¡Ay, lechuga! ¡Otra vez! ¡Satisfecha! ¿Qué pasó? Que si es lo único que como, obviamente estoy a dieta. ¿Tú nunca has hecho una dieta? Ay, no, mira, ni te preocupes en contestar, ¿eh? Porque es evidente que en tu vida has hecho una dieta. Pero tranquila, ¿qué? Que si con esto me lleno, obviamente. Todo es mental, nena. Todo es mental. Si yo digo que estoy satisfecha, ¿ok? ¿Qué? Que si quiero de esa hamburguesa que te estás comiendo tan rica y deliciosa. No, aléjate, por favor. Sí. No. ¿Cómo? No quiero. A ver, que no quiero para esta masacre. Ay, perdón, me alteré. ¿Cómo? No, es que mira, la gente piensa que la gente que hacemos dieta nos morimos de hambre, pero no, cero que ver. Ya, ¿te puedes alejar? Es que me llega el olor a tu tocino. A tu rico tocino. Ay, no, es que en serio, no entiendo el primer ejercicio. Profe, disculpe, ¿puede venir? Es que no le entiendo el primer ejercicio, ¿me podría explicar? Ay, sí, gracias, mire. Vea, es que no sé por qué este por este da esto. ¿Cómo? No. Ya. Ok. Entonces, ok. Oh, entonces, si este por este es este, entonces este por este también, ¿no? ¿No? Ya le entendí, profe. Sí, ya no me diga, ya le entendí, profe. Ya me acordé, qué tonta. Sí, profe, muchas gracias, ya, bye, chao. Oye, ¿entendiste algo de lo que dijo? ¿Qué, que sí? ¿Qué, que yo también? Pues, o sea, tipo, yo sé lo que dije, pero obvio no lo entendí, ¿ok? ¿Me podrías explicar? Ay, ándale, por favor. Ay, tú ya lo tienes. De aquí estoy viendo que ya lo tienes el 1, por favor. ¿Me explicas? Ay, qué envidiosa, Pepe, ¿me podrías explicar el ejercicio? ¡Osh! ¿Es neta? Me mandaron sándwich con orillas. O sea, neta, mi mamá, ¿qué onda? ¿Qué le pasa por la cabeza, O sea, ya le he dicho 1000 veces, mamá, no me gustan las orillas. ¡Ay! Y ya tengo mucha hambre, o sea, ahora tengo que perder tiempo en quitarle las orillas a mi sándwich. Me choca. ¿Qué? ¿Que las quieres? ¡Te las regalo! ¡Ay, no, qué horror! ¿Tú también? No te preocupes, ahí va para ti. ¿Qué pasó, Miss? No, es que no es por ser sangrona, Miss. O sea, las orillas no me gustan, simplemente. Y ve, ahora tengo que estar batallando, quitándole las orillas a mi sándwich. ¡Ay, me choca! ¡Ay! ¿Qué? No, Miss, no. ¡Ay, ya sí! ¡Ah! ¡Qué estrés! ¡Ay, se me pegó! ¡Oh! 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 Mm-hmm.